Lo que estás escuchando espero que te motive cada día para inversionistas, dueños o gente que está en el marketing, gente que hace publicidad, gente que quiere progresar todos los días, aunque empezó desde abajo, quiere hacer algo muy grande. Yo sé que tú puedes, motívate todos los días, lee un libro constructivo y aprovecha y comparte este podcast. Gracias. Hey, ¿qué tal amigos? Estamos aquí grabando en podcast Educación Cashflow. Hoy les vamos a enseñar a cómo crear activos y cómo estar todos los días disciplinados para que tú puedas mejorar tu vida a día. Hemos escuchado siempre la estupidez de ir a trabajar o ir a la escuela. Para mí no es una gran enseñanza, solamente te enseñan a ser un empleado y te vas a pasar toda la vida trabajando por dinero. Mejor te vamos a enseñar a crear activos, a cómo crear una compañía, a cómo comprar una oferta barata y venderla al doble y triplicar tu dinero. Aquí en Educación Cashflow les enseñamos a crear activos, a ponerse a leer, a educarse un poco más y tener un poco más de sabiduría. Sigue escuchando los podcasts Educación Cashflow y crea activos para que tú salgas de la carrera de la rata y para que puedas tener tu libertad en donde quieras y disfrutes la vida que tú desees. ¿Y cómo puedes crear un activo en YouTube? Para mí YouTube es como si fuera una compañía. Toma como YouTube que es tu compañía. Si a ti te gusta hablar de la cocina o sabes crear recetas muy ricas, pues puedes empezar a grabar tu video o tu audio con un micrófono tan sencillo que cuesta en Steren y puedes descargarla en tu computadora, ponerle el micrófono y hablar de lo que a ti te gusta. La importancia es crear valor para que esa persona que lo está escuchando sea interesante y los dos aprendan al mismo tiempo. Si te gusta arreglar lavadoras, licuadoras o cosas de electrónica, pues también hazlo. Puedes empezar a subir tu contenido en YouTube. Es algo genial. YouTube paga a los creadores por enseñar cosas nuevas al público que está ahí todos los días en YouTube. Toda la gente busca muchas cosas en YouTube y soluciona sus cosas gracias a YouTube o gracias a Google, porque hay muchas personas que saben muchas cosas. Lo más vergonzoso es que no lo comparten. Comparte tu conocimiento para que esa persona aprenda y tú aprendas todos los días. Lo que no recomendamos es ir a un trabajo o ir a la escuela y ser un empleado o ser un empleado bien pagado. Yo te recomiendo que si sabes de muchas cosas, háblalo en YouTube, crea cosas constructivas de valor y nunca dejes de aprender cosas nuevas. Compra libros constructivos para tu beneficio y para el beneficio de las más personas. Obviamente si tú lees vas a obtener esa información y cuando tú lo hablas la gente lo escucha, la gente va a decir esa persona está preparada, sabe de lo que está hablando. Tienes que tener más inteligencia financiera para que en esta vida puedas aprender más cosas de bienes raíces, de marketing, de negocios, más sobre el lado derecho. También rodéate de personas constructivas que te aporten valor, que realmente te motiven a seguir con tu emprendimiento o si te estás pasando al lado derecho, que te sigan motivando a crear tu negocio, a estar disciplinado en tu salud, en tu comida. Rodéate de personas que generen valor para que a largo plazo tú tengas la libertad que quieras, el cuerpo que tú quieras. Todo es constantemente a largo plazo. Trabaja a largo plazo para que tú tengas tu libertad. Yo te recomiendo a que pongas tu negocio o ponte a crear videos en YouTube. Hay muchos nichos que lo puedes hacer. Ponte en motivación para que lo puedas lograr. Si te gusta crear contenido, no es muy costoso empezar a hacerlo. Si trabajas desde hoy y dejas pasar un año, a largo plazo tu canal se monetiza. Realmente debes de estar constantemente. Si creas un negocio también, de la noche a la mañana no va a caer un cliente, va a pasar el tiempo, todo va a cambiar si tú lo cambias. Cambia tu entorno para que veas el lado derecho que las personas están haciendo y tienen su libertad a largo plazo. Sigue escuchando nuestros podcast Educación Cashflow y síguete motivando todos los días. ¿Es difícil crear una cuenta y monetizarla en YouTube? Muchos youtubers han tardado 5, 10 o hasta incluso 15 años para poderla hacerlo y han podido esperar el tiempo a largo plazo. Para mí es una gran ventaja, pero podemos hacer desde un año con una calidad muy premium. Puedes empezar a grabar tu podcast de lo que a ti te gusta, si es de terror, de animación, de inglés, de podcast, de lo que tú quieras hablar, solamente charlando la buena información premium que tienes y que puedes conseguir y que todo el mundo la puede compartir en donde sea, escuchando el podcast cuando van en el transporte, si vas en tu automóvil o si estás estudiando. El podcast es muy interesante. Solamente he visto aquí en México dos compañías exitosas, pero creo que tenemos mucho para empezar a crear más podcast y que también ustedes estén generando un poco de dinero a largo plazo. Para mí es un activo que se puede crear digitalmente, no te lleva mucho tiempo. Si te gusta hacer podcast constructivos
y que la gente aprenda todos los días y tenga información nueva y relevante para seguir adelante todos los días y seguir en circulación, va a ser muy estupendo para que todo el mundo crezca y tenga oportunidades para mantener una calidad muy buena en sentido financiero. Lo que debes de hacer es empezar con tu podcast lo más rápido posible que puedas. Créeme que no es difícil grabar y editarlo. Te vamos a dar las opciones aquí. Puedes empezar con una aplicación que se llama Audacity y te puedes grabar un micrófono estándar. Lo puedes encontrar en Steren. Creo que eso, si sigues en un estado de un empleado, te lo puedes comprar. Date ese lujo para poder crear tu podcast y que esté por lo menos con un buen audio, que es lo más importante para que se escuche tu podcast y destaque. Hey, ¿qué tal amigos? Estamos aquí grabando en Podcast Educación Cashflow. Hoy les vamos a enseñar a cómo crear activos y cómo estar todos los días disciplinados para que tú puedas mejorar tu vida a día. Hemos escuchado siempre la estupidez de ir a trabajar o ir a la escuela. Para mí no es una gran enseñanza, solamente te enseñan a ser un empleado y te vas a pasar toda la vida trabajando por dinero. Mejor te vamos a enseñar a crear activos, a cómo crear una compañía, a cómo comprar una oferta barata y venderla al doble y triplicar tu dinero. Aquí en Educación Cashflow les enseñamos a crear activos, a ponerse a leer, a educarse un poco más y tener un poco más de sabiduría. Sigue escuchando los podcasts Educación Cashflow y crea activos para que tú salgas de la carrera de la rata y para que puedas tener tu libertad en donde quieras y disfrutes la vida que tú desees. ¿Y cómo puedes crear un activo en YouTube? Para mí YouTube es como si fuera una compañía. Toma como YouTube que es tu compañía. Si a ti te gusta hablar de la cocina o sabes crear recetas muy ricas, pues puedes empezar a grabar tu video o tu audio con un micrófono tan sencillo que cuesta en Steren y puedes descargarla en tu computadora, ponerle el micrófono y hablar de lo que a ti te gusta. La importancia es crear valor para que esa persona que lo está escuchando sea interesante y los dos aprendan al mismo tiempo. Si te gusta arreglar lavadoras, licuadoras o cosas de electrónica, pues también hazlo. Puedes empezar a subir tu contenido en YouTube. Es algo genial. YouTube paga a los creadores por enseñar cosas nuevas al público que está ahí todos los días en YouTube. Toda la gente busca muchas cosas en YouTube y soluciona sus cosas gracias a YouTube o gracias a Google, porque hay muchas personas que saben muchas cosas. Lo más vergonzoso es que no lo comparten. Comparte tu conocimiento para que esa persona aprenda y tú aprendas todos los días. Lo que no recomendamos es ir a un trabajo o ir a la escuela y ser un empleado o ser un empleado bien pagado. Yo te recomiendo que si sabes de muchas cosas, háblalo en YouTube, crea cosas constructivas de valor. Y nunca dejes de aprender cosas nuevas, compra libros constructivos para tu beneficio y para el beneficio de las más personas. Obviamente si tú lees, vas a obtener esa información y cuando tú lo hablas, la gente lo escucha, la gente va a decir, esa persona está preparada, sabe de lo que está hablando. Tienes que tener más inteligencia financiera para que en esta vida puedas aprender más cosas de bienes raíces, de marketing, de negocios, más sobre el lado derecho. También rodéate de personas constructivas que te aporten valor, que realmente te motiven a seguir con tu emprendimiento, o si te estás pasando al lado derecho, que te sigan motivando a crear tu negocio, a estar disciplinado en tu salud, en tu comida. Rodéate de personas que generen valor para que a largo plazo tú tengas la libertad que quieras, el cuerpo que tú quieras. Todo es constantemente a largo plazo. Trabaja a largo plazo para que tú tengas tu libertad. Yo te recomiendo a que pongas tu negocio o ponte a crear videos en YouTube. Hay muchos nichos que lo puedes hacer. Ponte en motivación para que lo puedas lograr. Si te gusta crear contenido, no es muy costoso empezar a hacerlo. Si trabajas desde hoy y dejas pasar un año, a largo plazo tu canal se monetiza. Realmente debes de estar constantemente. Si creas un negocio también, de la noche a la mañana no va a caer un cliente, va a pasar el tiempo, todo va a cambiar. Si tú lo cambias, cambia tu entorno para que veas el lado derecho que las personas están haciendo y tienen su libertad a largo plazo. Sigue escuchando nuestros podcast Educación Cashflow y síguete motivando todos los días. ¿Es difícil crear una cuenta y monetizarla en YouTube? Muchos youtubers han tardado 5, 10 o hasta incluso 15 años para poderla hacerlo y han podido esperar el tiempo a largo plazo. Para mí es una gran ventaja, pero podemos hacerlo desde un año con una calidad muy premium. Puedes empezar a grabar tu podcast de lo que a ti te gusta.
gusta, si es de terror, de animación, de inglés, de podcast, de lo que tú quieras hablar, solamente charlando la buena información premium que tienes y que puedes conseguir y que todo el mundo la puede compartir en donde sea, escuchando el podcast, cuando van en el transporte, si vas en tu automóvil o si estás estudiando. El podcast es muy interesante. Solamente he visto aquí en México dos compañías exitosas, pero creo que tenemos mucho para empezar a crear más podcast y que también ustedes estén generando un poco de dinero a largo plazo. Para mí es un activo que se puede crear digitalmente, no te lleva mucho tiempo. Si te gusta hacer podcast constructivos y que la gente aprenda todos los días y tenga información nueva y relevante para seguir adelante todos los días y seguir en circulación, va a ser muy estupendo para que todo el mundo crezca y tenga oportunidades para mantener una calidad muy buena en sentido financiero. Lo que debes de hacer es empezar con tu podcast lo más rápido posible que puedas. Créeme que no es difícil grabar y editarlo. Te vamos a dar las opciones aquí. Puedes empezar con una aplicación que se llama Audacity y te puedes grabar un micrófono estándar. Lo puedes encontrar en Steren. Creo que eso, si sigues en un estado de un empleado, te lo puedes comprar. Date ese lujo para poder crear tu podcast y que esté por lo menos con un buen audio, que es lo más importante para que se escuche tu podcast y destaque. Hey, ¿qué tal amigos? Estamos aquí grabando en podcast Educación Cashflow. Hoy les vamos a enseñar a cómo crear activos y cómo estar todos los días disciplinados para que tú puedas mejorar tu vida a día. Hemos escuchado siempre la estupidez de ir a trabajar o ir a la escuela. Para mí no es una gran enseñanza, solamente te enseñan a ser un empleado y te vas a pasar toda la vida trabajando por dinero. Mejor te vamos a enseñar a crear activos, a cómo crear una compañía, a cómo comprar una oferta barata y venderla al doble y triplicar tu dinero. Aquí en Educación Cashflow les enseñamos a crear activos, a ponerse a leer, a educarse un poco más y tener un poco más de sabiduría. Sigue escuchando los podcasts Educación Cashflow y crea activos para que tú salgas de la carrera de la rata y para que puedas tener tu libertad en donde quieras y disfrutes la vida que tú deseas. ¿Y cómo puedes crear un activo en YouTube? Para mí YouTube es como si fuera una compañía. Toma como YouTube, ¿qué es tu compañía? Si a ti te gusta hablar de la cocina o sabes crear recetas muy ricas, pues puedes empezar a grabar tu video o tu audio con un micrófono tan sencillo que cuesta en Steren y puedes descargarla en tu computadora, ponerle el micrófono y hablar de lo que a ti te gusta. La importancia es crear valor para que esa persona que lo está escuchando sea interesante y los dos aprendan al mismo tiempo. Si te gusta arreglar lavadoras, licuadoras o cosas de electrónica, pues también hazlo. Puedes empezar a subir tu contenido en YouTube. Es algo genial. YouTube paga a los creadores por enseñar cosas nuevas al público que está ahí todos los días en YouTube. Toda la gente busca muchas cosas en YouTube y soluciona sus cosas gracias a YouTube o gracias a Google, porque hay muchas personas que saben muchas cosas. Lo más vergonzoso es que no lo comparten. Comparte tu conocimiento para que esa persona aprenda y tú aprendas todos los días. Lo que no recomendamos es ir a un trabajo o ir a la escuela y ser un empleado o ser un empleado bien pagado. Yo te recomiendo que si sabes de muchas cosas, háblalo en YouTube, crea cosas constructivas de valor y nunca dejes de aprender cosas nuevas. Compra libros constructivos para tu beneficio y para el beneficio de las más personas. Obviamente si tú lees vas a obtener esa información y cuando tú lo hablas la gente lo escucha, la gente va a decir esa persona está preparada, sabe de lo que está hablando. Tienes que tener más inteligencia financiera para que en esta vida puedas aprender más cosas de bienes raíces, de marketing, de negocios, más sobre el lado derecho. También rodéate de personas constructivas que te aporten valor, que realmente te motiven a seguir con tu emprendimiento o si te estás pasando al lado derecho, que te sigan motivando a crear tu negocio, a estar disciplinado en tu salud, en tu comida. Rodéate de personas que generen valor para que a largo plazo tú tengas la libertad que quieras, el cuerpo que tú quieras. Todo es constantemente a largo plazo. Trabaja a largo plazo para que tú tengas tu libertad. Yo te recomiendo a que pongas tu negocio o ponte a crear videos en YouTube. Hay muchos nichos que lo puedes hacer. Ponte en motivación para que lo puedas lograr. Si te gusta crear contenido, no es muy costoso empezar a hacerlo. Si trabajas desde hoy y dejas pasar un año, a largo plazo tu canal se monetiza. Realmente debes de estar constantemente. Si creas un negocio también, de la noche a la mañana no va a caer un cliente. Va a pasar el tiempo, todo va a cambiar. Si tú lo cambias.
pantallas. Cambia tu entorno para que veas el lado derecho que las personas están haciendo y tienen su libertad a largo plazo. Sigue escuchando nuestros podcasts, Educación Cashflow, y síguete motivando todos los días. ¿Es difícil crear una cuenta y monetizarla en YouTube? Muchos youtubers se han tardado 5, 10 o hasta incluso 15 años para poderla hacerlo y han podido esperar el tiempo a largo plazo. Para mí es una gran ventaja, pero podemos hacerlo desde un año con una calidad muy premium. Puedes empezar a grabar tu podcast de lo que a ti te gusta, si es de terror, de animación, de inglés, de podcast, de lo que tú quieras hablar, solamente charlando la buena información premium que tienes y que puedes conseguir y que todo el mundo la puede compartir en donde sea, escuchando el podcast cuando van en el transporte, si vas en tu automóvil o si estás estudiando. El podcast es muy interesante. Solamente he visto aquí en México dos compañías exitosas, pero creo que tenemos mucho para empezar a crear más podcast y que también ustedes estén generando un poco de dinero a largo plazo. Para mí es un activo que se puede crear digitalmente, no te lleva mucho tiempo. Si te gusta hacer podcast constructivos y que la gente aprenda todos los días y tenga información nueva y relevante para seguir adelante todos los días y seguir en circulación, va a ser muy estupendo para que todo el mundo crezca y tenga oportunidades para mantener una calidad muy buena en sentido financiero. Lo que debes de hacer es empezar con tu podcast lo más rápido posible que puedas. Créeme que no es difícil grabar y editarlo. Te vamos a dar las opciones aquí. Puedes empezar con una aplicación que se llama Audacity y te puedes grabar un micrófono estándar. Lo puedes encontrar en Steren. Creo que eso, si sigues en un estado de un empleado, te lo puedes comprar. Date ese lujo para poder crear tu podcast y que esté por lo menos con un buen audio, que es lo más importante para que se escuche tu podcast y destaque. Hey, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí grabando en podcast Educación Cashflow. Hoy les vamos a enseñar a cómo crear activos y cómo estar todos los días disciplinados para que tú puedas mejorar tu vida a día. Hemos escuchado siempre la estupidez de ir a trabajar o ir a la escuela. Para mí no es una gran enseñanza, solamente te enseñan a ser un empleado y te vas a pasar toda la vida trabajando por dinero. Mejor te vamos a enseñar a crear activos, a cómo crear una compañía, a cómo comprar una oferta barata y venderla al doble y triplicar tu dinero. Aquí en Educación Cashflow les enseñamos a crear activos, a ponerse a leer, a educarse un poco más y tener un poco más de sabiduría. Sigue escuchando los podcasts Educación Cashflow y crea activos para que tú salgas de la carrera de la rata y para que puedas tener tu libertad en donde quieras y disfrutes la vida que tú deseas. ¿Y cómo puedes crear un activo en YouTube? Para mí YouTube es como si fuera una compañía. Toma como YouTube que es tu compañía. Si a ti te gusta hablar de la cocina o sabes crear recetas muy ricas, pues puedes empezar a grabar tu video o tu audio con un micrófono tan sencillo que cuesta en Steren y puedes descargarla en tu computadora, ponerle el micrófono y hablar de lo que a ti te gusta. La importancia es crear valor para que esa persona que lo está escuchando sea interesante y los dos aprendan al mismo tiempo. Si te gusta arreglar lavadoras, licuadoras o cosas de electrónica, pues también hazlo. Puedes empezar a subir tu contenido en YouTube. Es algo genial. YouTube paga a los creadores por enseñar cosas nuevas al público que está ahí todos los días en YouTube. Toda la gente busca muchas cosas en YouTube y soluciona sus cosas gracias a YouTube o gracias a Google, porque hay muchas personas que saben muchas cosas. Lo más vergonzoso es que no lo comparten. Comparte tu conocimiento para que esa persona aprenda y tú aprendas todos los días. Lo que no recomendamos es ir a un trabajo o ir a la escuela y ser un empleado o ser un empleado bien pagado. Yo te recomiendo que si sabes de muchas cosas, háblalo en YouTube, crea cosas constructivas de valor y nunca dejes de aprender cosas nuevas. Compra libros constructivos para tu beneficio y para el beneficio de las más personas. Obviamente si tú lees vas a obtener esa información y cuando tú lo hablas la gente lo escucha, la gente va a decir: esa persona está preparada, sabe de lo que está hablando. Tienes que tener más inteligencia financiera para que en esta vida puedas aprender más cosas de bienes raíces, de marketing, de negocios, más sobre el lado derecho. También rodéate de personas constructivas que te aporten valor, que realmente te motiven a seguir con tu emprendimiento o si te estás pasando a
al lado derecho, que te sigan motivando a crear tu negocio, a estar disciplinado en tu salud, en tu comida, rodéate de personas que generen valor para que a largo plazo tú tengas la libertad que quieras, el cuerpo que tú quieras. Todo es constantemente a largo plazo, trabaja a largo plazo para que tú tengas tu libertad. Yo te recomiendo a que pongas tu negocio o ponte a crear videos en YouTube. Hay muchos nichos que lo puedes hacer. Ponte en motivación para que lo puedas lograr. Si te gusta crear contenido, no es muy costoso empezar a hacerlo. Si trabajas desde hoy y dejas pasar un año, a largo plazo tu canal se monetiza. Realmente debes de estar constantemente. Si creas un negocio también, de la noche a la mañana no va a caer un cliente, va a pasar el tiempo, todo va a cambiar. Si tú lo cambias, cambia tu entorno para que veas el lado derecho que las personas están haciendo y tienen su libertad a largo plazo. Sigue escuchando nuestros podcast Educación Cashflow y síguete motivando todos los días. Es difícil crear una cuenta y monetizarla en YouTube. Muchos youtubers han tardado 5, 10 o hasta incluso 15 años para poderla hacerlo y han podido esperar el tiempo a largo plazo. Para mí es una gran ventaja, pero podemos hacerlo desde un año con una calidad muy premium. Puedes empezar a grabar tu podcast de lo que a ti te gusta, si es de terror, de animación, de inglés, de podcast, de lo que tú quieras hablar, solamente charlando la buena información premium que tienes y que puedes conseguir y que todo el mundo la puede compartir en donde sea, escuchando el podcast cuando van en el transporte, si vas en tu automóvil o si estás estudiando. El podcast es muy interesante. Solamente he visto aquí en México dos compañías exitosas, pero creo que tenemos mucho para empezar a crear más podcast y que también ustedes estén generando un poco de dinero a largo plazo. Para mí es un activo que se puede crear digitalmente, no te lleva mucho tiempo. Si te gusta hacer podcast constructivos y que la gente aprenda todos los días y tenga información nueva y relevante para seguir adelante todos los días y seguir en circulación, va a ser muy estupendo para que todo el mundo crezca y tenga oportunidades para mantener una calidad muy buena en sentido financiero. Lo que debes de hacer es empezar con tu podcast lo más rápido posible que puedas. Créeme que no es difícil grabar y editarlo. Te vamos a dar las opciones aquí. Puedes empezar con una aplicación que se llama Audacity y te puedes grabar un micrófono estándar, lo puedes encontrar en Steren. Creo que eso, si sigues en un estado de un empleado, te lo puedes comprar. Date ese lujo para poder crear tu podcast y que esté por lo menos con un buen audio, que es lo más importante para que se escuche tu podcast y destaque. Hey, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí grabando en podcast Educación Cashflow. Hoy les vamos a enseñar a cómo crear activos y cómo estar todos los días disciplinados para que tú puedas mejorar tu vida a día. Hemos escuchado siempre la estupidez de ir a trabajar o ir a la escuela. Para mí no es una gran enseñanza, solamente te enseñan a ser un empleado y te vas a pasar toda la vida trabajando por dinero. Mejor te vamos a enseñar a crear activos, a cómo crear una compañía, a cómo comprar una oferta barata y venderla al doble y triplicar tu dinero. Aquí en Educación Cashflow les enseñamos a crear activos, a ponerse a leer, a educarse un poco más y tener un poco más de sabiduría. Sigue escuchando los podcasts Educación Cashflow y crea activos para que tú salgas de la carrera de la rata y para que puedas tener tu libertad en donde quieras y disfrutes la vida que tú deseas. ¿Y cómo puedes crear un activo en YouTube? Para mí YouTube es como si fuera una compañía. Toma como YouTube que es tu compañía. Si a ti te gusta hablar de la cocina o sabes crear recetas muy ricas, pues puedes empezar a grabar tu video o tu audio con un micrófono tan sencillo que cuesta en Steren y puedes descargarla en tu computadora, ponerle el micrófono y hablar de lo que a ti te gusta. La importancia es crear valor para que esa persona que lo está escuchando sea interesante y los dos aprendan al mismo tiempo. Si te gusta arreglar lavadoras, licuadoras o cosas de electrónica, pues también hazlo. Puedes empezar a subir tu contenido en YouTube. Es algo genial. YouTube paga a los creadores por enseñar cosas nuevas al público que está ahí todos los días en YouTube. Toda la gente busca muchas cosas en YouTube y soluciona sus cosas gracias a YouTube o gracias a Google, porque hay muchas personas que saben muchas cosas. Lo más vergonzoso es que no lo comparten. Comparte tu conocimiento para que esa persona aprenda y tú aprendas todos los días. Lo que no recomendamos es ir a un trabajo o ir a la escuela y ser un empleado o ser un empleado bien pagado. Yo te recomiendo que si sabes de muchas cosas, háblalo en YouTube. Crea cosas constructivas de valor y nunca dejes de aprender cosas nuevas. Compra libros constructivos para tu beneficio y para el beneficio
beneficio de las más personas. Obviamente, si tú lees, vas a obtener esa información y cuando tú lo hablas, la gente lo escucha. La gente va a decir, esa persona está preparada, sabe de lo que está hablando. Tienes que tener más inteligencia financiera para que en esta vida puedas aprender más cosas de bienes raíces, de marketing, de negocios, más sobre el lado derecho. También rodéate de personas constructivas que te aporten valor, que realmente te motiven a seguir con tu emprendimiento, o si te estás pasando al lado derecho, que te sigan motivando a crear tu negocio, a estar disciplinado en tu salud, en tu comida. Rodéate de personas que generen valor para que a largo plazo tú tengas la libertad que quieras, el cuerpo que tú quieras. Todo es constantemente a largo plazo. Trabaja a largo plazo para que tú tengas tu libertad. Yo te recomiendo a que pongas tu negocio o ponte a crear videos en YouTube. Hay muchos nichos que lo puedes hacer. Ponte en motivación para que lo puedas lograr. Si te gusta crear contenido, no es muy costoso empezar a hacerlo. Si trabajas desde hoy y dejas pasar un año, a largo plazo tu canal se monetiza. Realmente debes de estar constantemente. Si creas un negocio también, de la noche a la mañana no va a caer un cliente, va a pasar el tiempo, todo va a cambiar. Si tú lo cambias, cambia tu entorno para que veas el lado derecho que las personas están haciendo y tienen su libertad a largo plazo. Sigue escuchando nuestros podcast Educación Cashflow y síguete motivando todos los días. Es difícil crear una cuenta y monetizarla en YouTube. Muchos youtubers han tardado 5, 10 o hasta incluso 15 años para poderla hacerlo y han podido esperar el tiempo a largo plazo. Para mí es una gran ventaja, pero podemos hacerlo desde un año con una calidad muy premium. Puedes empezar a grabar tu podcast de lo que a ti te gusta, si es de terror, de animación, de inglés, de podcast, de lo que tú quieras hablar, solamente charlando la buena información premium que tienes y que puedes conseguir y que todo el mundo la puede compartir en donde sea, escuchando el podcast cuando van en el transporte, si vas en tu automóvil o si estás estudiando. El podcast es muy interesante. Solamente he visto aquí en México dos compañías exitosas, pero creo que tenemos mucho para empezar a crear más podcast y que también ustedes estén generando un poco de dinero a largo plazo. Para mí es un activo que se puede crear digitalmente, no te lleva mucho tiempo. Si te gusta hacer podcast constructivos y que la gente aprenda todos los días y tenga información nueva y relevante para seguir adelante todos los días y seguir en circulación, va a ser muy estupendo para que todo el mundo crezca y tenga oportunidades para mantener una calidad muy buena en sentido financiero. Lo que debes de hacer es empezar con tu podcast lo más rápido posible que puedas. Créeme que no es difícil grabar y editarlo. Te vamos a dar las opciones aquí. Puedes empezar con una aplicación que se llama Audacity y te puedes grabar un micrófono estándar, lo puedes encontrar en Steren. Creo que eso, si sigues en un estado de un empleado, te lo puedes comprar. Date ese lujo para poder crear tu podcast y que esté por lo menos con un buen audio, que es lo más importante para que se escuche tu podcast y destaque.